¿Qué es la resonancia magnética? Es la transferencia de un pigmento a otro hasta llegar al punto de reacción. ¿A qué se refiere el rendimiento fotosintético? Se refiere a la acumulación de biomasa en toda la planta. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la radiación fotosintéticamente activa? Se le puede conocer también irradiación fotosintética o flujo fotónico fotosintético. ¿Cuáles son las tres fases de la fotosíntesis? La primera fase es la captación de luz, la segunda es la transformación de la energía luminosa a energía química y la tercera es la utilización de la energía química. ¿Cuáles son los complejos proteicos que forman parte integral de las membranas tilacoidales? Es el fotosistema 1, fotosistema 2, el citocromo, el complejo o el ATP sintetasa. ¿Qué factores externos afectan el proceso fotosintético? Es la intensidad de luz, la temperatura, la concentración de CO2 y la concentración de O2 y la disponibilidad de agua.